¡No lo encuentro! ¡No está en ninguno de estos canales! Sigue cambiando. ¡Ay, eres muy lento! ¡Déjamelo a mí! ¡Vas muy rápido! ¡No sabes lo que estás viendo! ¡Claro que sé! ¡Está por el 40! ¡Le daré la vuelta! ¡Es más rápido! ¡Está sobrevalorada! Es una tier list de caricaturas, e incluye caricaturas del año 2000 para acá. Entonces va a haber algunas que no me suenen y otras que no vi tanto, y los voy a tomar a mi criterio, ¿vale? Aquí las ponemos igual así de la más buena a la peor. Entonces pues eso, y nada de que me funen en Twitter. A ver, Hora de Aventura. Hora de Aventura está sobrevalorada. Aunque las últimas temporadas fueron buenas, pero es que ya está muy sobrevalorada, aunque está entre los grandes de Cartoon Network. Pero le vamos a poner en A, solo porque está sobrevalorada. El Increíble Mundo de Gumball. El Increíble Mundo de Gumball no me gusta tanto. ¡Pinche pendejo! ¡Pone a tu mamá a dar vueltas pero en mi pito y haz que mate cosas blancas acá, joto hijo de puta! ¡Pinches pendejos a los que les gustó esa mamada! Cuida mucho tus palabras, weón. Ya sé, me están amenazando con una AK-47. Está buena como serie de vez en cuando. ¡Exactamente! O sea, está buena como serie de vez en cuando. Pero es que... tiene unos capítulos buenos. Por ejemplo, la historia secreta del payaso. Por ejemplo, donde Gumball se transforma en Goku. O sea, también tiene como muchas Easter eggs de otras series. Ben 10 original. El original es de las mejores. Ah, el original es de las mejores. Buenos capítulos, buenos villanos. Y no es para nada como humorístico. Dice en un episodio God donde el abuelo Max le dice Gun que los platos no se iban a lavar solo XD. No, eso, de hecho fue algo que creo que se quejaron, que el abuelo Max era machista. Tú y Kai se quedarán. ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? Mira, Ben 10 Omnibest y Supremacía Alienígena también son excelentes. A ver, Supremacía Alienígena tal vez no, pero Omnibest es buenísima. Ponle que diga un mongosaurio hasta la muerte. ¡El reboot sí es súper malo! Yo la única que no me gusta es el reboot, porque la verdad, ya le meten mucho humor. Ya está enfocada a las generaciones actuales de niños, pero es que ya es muy boba. ¡Clarence! Eso hablamos ayer. Clarence, la verdad, me da como, me hace como enojar, no sé. Es que el protagonista es tan tonto y siempre lo termina echando a perder. Es que Clarence, hasta incluso cancelaron creo que su segunda temporada. A ver, Los Chicos del Barrio. Obviamente Los Chicos del Barrio es un clásico. Coraje el Perro Cobarde, igual, un clásico de clásicos. Ed y Fred. Esta serie también se me hacía muy tonta y tenía un humor medio raro. Es que tiene un humor muy tonto. ¡Ay, la de la calaca! ¿Cómo se llama? Donde salió el puro hueso. Billy Mandy. Billy Mandy también, a ver, no era buena. O sea, no era mala, pero tampoco era tan buena. Johnny Bravo igual. Johnny Bravo es un clásico. Quien no haya visto Johnny Bravo no tuvo infancia, la verdad. Esa, Johnny qué? Johnny, esa. Matt era de lo que estábamos hablando ayer. Matt es súper buena. Es de la progenitora del shitpost. Lastimó su pulgar con el martillo. ¡Podemos arreglarlo! De hecho, no. Tendremos que amputar. Matt sí le sabía. El show de los Looney Tunes. El show de los Looney Tunes, para que veas si era buena. Por ejemplo, cuando este Bugs Bunny se vuelve motociclista y el Pato Donald es maestro de filosofía en la escuela. Gracias de nuevo, profesor. Oye, prométeme que vas a seguir estudiando.
Exactamente, se entretenía mucho más está sobrevalorado. Mucha lucha estaba super god. Mucha lucha de las mejores. Hasta tiene un buen temazo, el temazo que queda con casi todo. Mucha lucha es de lo mejor, es de lo que más representa la cultura mexicana. Mi abuelo siempre me decía: ¡lucharé! Más allá del jardín, la verdad está muy buena, más con el trasfondo. O sea, como tal no es una caricatura así que incluye mucho humor y eso, pero está bastante buena, más al final. Cuando se hace toda la revelación de que no estaba su hija del leñador en la lámpara y que solo mataba a los niños para mantenerla esa cosa viva. Esa es bastante buena y quien diga que no, lo voy a golpear. ¿Dónde la puse? Las chicas superpoderosas. La primera estuvo buena, igual como Ben 10, pero ya el reboot, igual que Ben 10, ya no está tan bueno. Porque luego ya metieron que tenían otra hermana y no sé qué. ¿Huh? Luego, por ejemplo, no sé si se acuerdan que sacaron un anime de las chicas superpoderosas. A ver, no sé si solo fui yo, pero según yo las chicas superpoderosas tuvieron un anime. Creo, a ver, déjame checar. ¡Ay, sí, mira, sí tuvo un anime! Se ve bastante buena, ¿eh? Al rato la voy a ver. Parece otra cosa, pero es un anime. ¿Cómo que es otra cosa? Riku, pero es un dice, aparte de ese, veré el de las chicas mágicas Yuri. ¡No, ese no lo ve, Riku! Un show más. A ver, un show más. Tiene muchos capítulos de relleno, pero está bueno. Me gusta más un show más que la de aventura. ¡Steven Universe! Malísima. Drama total, isla no sé qué. Igual es de las God. La naranja molesta, igual era súper buena. ¿A quién no le gustó la naranja molesta? Una nueva cosa. ¡Ahí está! Así queda la épica tier list. A ver, yo creo que está bien y no es para nada algo funable.